Sé que no me estabas hablando a mí. ¿Hay algo que quieras sacarte del pecho, hermano? Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú. Bien, sabes dónde encontrarme. Y para que conste, ya había adivinado que eras griego. Atenea, eso te delató.
¿Qué? ¿Eh? ¡Apestas a magia extranjera! ¡Por las verijas de mi abuela! ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Deben ser una reliquia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Conozco la calidad. Y estas son especiales. Oye, ¿dónde está tu mojón? Está enfermo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Aesir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? ¡Carajo, esto es muy serio! Te voy a estar vigilando. No te preocupes. Los niños son resistentes. A su edad me corté la cabeza y mira, no me pasó nada. Ahora que Freya te dio la runa de viaje a Helheim, debería estar desbloqueada en la mesa. Saluda al renacuajo de mi parte cuando se mejore. Permíteme aprovechar este momento para decirte que lo que estás a punto de hacer es completamente demencial. Ni Odín mismo puede sobrevivir a este frío, así que espero que tus esperanzas funcionen. Thank you.
¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente, la ciudad de Helheim. El guardián del puente es el encargado de la admisión. Es a él a quien queremos. Solo sigamos este puente, debería llevarnos a él. ¿Sabes? De verdad espero no tener que ver este lugar nunca más. Una de las muchas razones por las que regresamos con las espadas.